Estos son los nuevos Huawei FreeBuds SE, probablemente los audífonos más accesibles, más cómodos y más bonitos de todo el mercado. Realmente cuentan con características puntualmente muy interesantes que estoy seguro que quieres conocer. Así que pues nada, empecemos con este video. Bueno, como saben, Huawei tiene un portafolio muy amplio de audífonos en el mercado, cada uno para una necesidad diferente y un público diferente. En este caso ha sacado una versión accesible, muy bonita, que realmente el diseño es de lo que más llama la atención. Este tono en azul es algo que normalmente no vemos en audífonos y me encanta. Y bueno, si te parece, comencemos por hablar del diseño. Como pueden ver, tiene una línea bastante bonita, muy llamativa. El estuche de carga es bastante pequeño, cabe perfectamente en el bolsillo y prácticamente es la mitad de la palma de mi mano. Realmente el diseño me ha gustado mucho. En la parte de atrás encontramos la conexión USB tipo C. En la parte de enfrente tendremos un pequeño mini LED para saber el estatus de carga de los audífonos. Y en la parte de arriba será como muy brilloso. Eso es algo que me encanta. Y tendremos en la parte de arriba el logotipo de Huawei. Si abrimos el estuche vamos a encontrar un pequeño botón para sincronizar los audífonos. Y por supuesto vamos a poder acceder a los audífonos como tal. Como pueden ver tiene un diseño ligero, cómodo. Los audífonos realmente no pesan nada y se pueden ocupar en diferentes ocasiones y prácticamente por jornadas largas, ya que normalmente este tipo de audífonos ya tenerlos más de 2 horas, 3 horas llega a ser un poco molesto, pero realmente son demasiado ligeros y no vas a tener realmente este problema con estos audífonos. El diseño semi-inner ha sido para adaptarse a los contornos del oído externo y reducir la presión sobre el canal auditivo, proporcionando un ajuste transpirable y ligero, lo cual, en otras palabras más simples, realmente viene muy bien diseñado para adaptarse a cualquier oído. De hecho, en la caja vas a poder encontrar unas gomillas de repuesto para que se puedan adaptar dependiendo del tamaño de tu oído. Además, cuenta con un sensor de proximidad que automáticamente cuando te quitas los audífonos va a parar la música o bien si te los pones va a seguir. La verdad es que es una función que ya hemos visto en otros audífonos y me gusta. Cuenta también con un sensor dactilar sobre los audífonos, bastante cómodo, con el que vas a poder pausar, adelantar, reproducir, cambiar de canción de una manera muy sencilla. De hecho, todo esto lo puedes configurar directamente en su aplicación, así que también eso considéralo. Son compatibles con cualquier marca, no es necesario que tengas específicamente un Huawei, puedes tener un iPhone, puedes tener alguna otra marca y simplemente desde el panel de Bluetooth sincronizar los audífonos de una manera súper sencilla. Eso sí, te recomiendo tener la aplicación de AI Life disponible totalmente gratis en App Store y Play Store. La verdad es que es súper sencilla la sincronización y muy recomendable para cualquier teléfono que tengas. Al igual, he podido conectar los audífonos en mi Mac para poder editar. La latencia es mínima, realmente por el precio no está nada mal y podrás editar de una forma aceptable. Sí tiene un ligero retraso, pero no está nada mal. Pasemos ahora con el sonido, quizá lo más importante, y sinceramente en este rango de precios no te llegas a esperar mucho. Sin embargo, la verdad es que estos FreeBuds cuentan con una calidad de sonido sorprendente, ya que integran un controlador dinámico de 10 milímetros de gran tamaño para que los graves sean potentes y el amplio campo sonoro ofrezca una calidad de sonido más que aceptable. Realmente vas a poder percibir los bajos, medios, tiene muy buenos bajos, de hecho, o sea, realmente sientes la potencia dependiendo de lo que estés escuchando o el género que estés reproduciendo, pero realmente eso sí te aseguro tener bajos, medios y altos de forma equilibrada. El volumen es fuerte, bastante fuerte. De hecho, también las pequeñas almohadillas que tienen ayudan a reducir el ruido, ya que no tendrán cancelación de ruido activa, sino que será ambiental, específicamente más para las llamadas, y que tu voz se pueda escuchar perfectamente. Realmente el sonido es muy natural, muy claro, específicamente a la hora de transmitir las voces de rango medio. Puedes notarlas perfectamente, inclusive en situaciones donde requiera más exigencia, como es el rock, que sí tienes la presencia de diferentes instrumentos, diferentes voces, bajos y demás. La verdad es que estos audífonos lo interpretan bastante bien y puedes notar claramente la diferencia de cada una de las voces o cada uno de los instrumentos. Así que realmente tendrás una muy buena calidad. Creo que no están pensados para una situación profesional, sino para ir escuchando tu podcast, tu música favorita, y creo que con esa parte cumple perfectamente.
En cuanto a la batería, la verdad es que me sorprendió mucho. A pesar de su pequeño tamaño, mejora eficazmente la duración de la batería en esta generación, ya que con un estuche de carga completamente cargado puede proporcionar hasta 24 horas de reproducción de música, mientras que los audífonos completamente cargados pueden proporcionar hasta 6 horas de reproducción. Obvio, puede variar la duración dependiendo de lo que estés escuchando, de igual forma si estás en llamadas, pero bueno, esa va a ser su duración promedio y me parece bastante buena. Y bien, finalmente hablemos del precio, quizá lo más importante y las conclusiones, por supuesto. Tendrá un costo de nada más y nada menos que de $1,400 pesos mexicanos, un costo ideal, súper accesible por todas las características que tiene. Realmente el sonido es bastante bueno, tendrá sistema táctil, el diseño está increíble y bueno, en general serán unas muy buenas opciones a considerar. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, los comprarías o no, todo déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides visitar la página de Huawei para checar todas las ofertas que tiene, no solamente de este producto sino de muchos más, y seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.